Thank you.
Mahārāja Chaitanya Shri Krishna, Shri Gopi Siddhanta Saraswati Gosha Mukhara Namo Namahari, Ananda Gopi Vaishnava Vendi, Acharya Shahiras Kuti, Prince Kuro Sri Krishna Chaitanya Pavanitanda Shri Radharadha Shivashai Gopi Bhakti, Shri Shri Radha Krishna Gopi, Samunda Radha Mandiri Gopi, seres especiales que están aquí para lo más importante en la vida, que es la autoconocimiento, el autoconocimiento. Entonces hoy voy a leer un texto, el sexto capítulo del Srimad Bhagavad Gita, el texto número 5. Pero el capítulo 16, texto número 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Srimad Bhagavad Gita, capítulo 16, texto número 4. Dambodako vimanascha, krodha karusham vedacha, Jnanam chavichaptasya parta sampada asuri. La traducción y significado por Srila Prabhupada. El orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza, la ignorancia, esas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca o egoísta. ¿Todos pueden repetir, por favor? El orgullo, el orgullo, la arrogancia, la arrogancia, el engreimiento, el engreimiento, la ira, la ira, la aspereza, la aspereza, y la ignorancia, y la ignorancia. Esas cualidades, esas cualidades pertenecen a aquellos, les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca, que son de naturaleza demoníaca, o hijo de Pita. O hijo de Pita. Significado. En este verso se describe el mejor camino al infierno. Los seres demoníacos quieren hacer un espectáculo de religión y adelanto en la ciencia espiritual, aunque no siguen los principios. Ellos siempre son arrogantes y orgullosos si poseen algún tipo de educación o mucha riqueza. Ellos desean ser adorados por los demás y exigen que se los respete, aunque no infunden el respeto. Ellos se disgustan mucho por nimiedades y hablan ásperamente sin gentileza. Ellos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ellos hacen todo caprichosamente,
según sus propios deseos y no reconocen a ninguna autoridad. Ellos adoptan esas cualidades demoníacas desde el comienzo de sus cuerpos en el vientre de sus madres, y a medida que crecen van manifestando todas esas cualidades poco propicias. Vamos a cantar. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivashai Bhoga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Entonces he escogido este texto en particular de Srimad Bhagavad-gita porque en Satyayuga, en la época más auspiciosa, en un ciclo grande, entonces es todo, casi todo el mundo es divina, es personas divinas, muy pocos de naturaleza demoníaca. Cuando hablamos de demoníaca, no estamos hablando de personas con dos cuernos y ¿no? colmillos, aunque hay de esos también, pero estamos hablando de personas que tienen un exceso de apego y tendencia material. Esa es la tendencia material, la tendencia demoníaca. Un demonio sí es una persona que es tan materialista que odia la espiritualidad, odia a Dios, odia a los religiosos, piensa que todas las religiones son muletas psicológicas para contener a las personas. Esa es su mentalidad. Pero la tendencia demoníaca, Srila Prabhupada dice aquí en el significado, que viene desde el vientre. En el sentido de que ese se llama el karma. Karma está genéticamente puesto en el cuerpo y psicológicamente son tendencias que despiertan. Cuando una persona sale del vientre, está básicamente libre de muchas influencias materiales. Y la primera influencia que les llegue es ahankar, ego falso. Es la primera manifestación. Un niño, cualquier cosa, y un total rechazo a todo lo que no quiere. Un egoísmo muy fuerte. Y después se despierta la inteligencia buscando. Después la mente. Me gusta, no me gusta. Y después así los sentidos se van despertando. Entonces, la tendencia, esa tendencia está especialmente en Kali Yuga. Srila Prabhupada dijo, las personas con tendencia demoníaca son prácticamente toda la población. Aunque son ignorantes, a veces decimos inocentes, pero por karma no somos inocentes, somos ignorantes. Inocentes son los que no entran en el mundo material. Ellos son inocentes. Aunque relativamente hablando, hay gente más inocente que otra aquí en el ambiente material. Entonces, esas dos tendencias existen. Las personas de naturaleza divina, ellos son
tiene más inclinación a la modalidad de bondad y pasión para llevar a cabo sus objetivos. Las personas que están más en el humor demoníaco están situadas en ignorancia, y la pasión es el vehículo de manifestar su tendencia. Entonces, básicamente, la mayor parte de la población tiene una mezcla de los dos. En el capítulo 5 de Srimad Bhagavatam 11, canto 11, dice que hasta los grandes seres celestiales, semidioses, quieren nacer en esta época. Porque Gunaya Sarapagina, porque en esta época las personas que conocen la esencia de la vida quieren nacer en esta época. Porque en el planeta Tierra, porque el planeta Tierra es una mezcla de materialismo y una tendencia hacia la bondad de hacer las cosas bien. Y siempre existe esa lucha, especialmente aquí. Entonces, las personas que son divinas, ¿por qué Krishna está hablando de esto aquí? Porque Arjuna, desde el comienzo del Bhagavad Gita, está negando de pelear. Y después de recibir tanto conocimiento en los capítulos anteriores, Arjuna aquí está dudando de si desde que el comienzo Arjuna, él dijo que al fin Ashrayastam Hayabhat Atanayi. Él dijo que mi querido Krishna, los Dhatarashtran Swabhanda, ¿no?, que los hijos de Dhatarashtra y todo su séquito, todo su reino, son nuestros parientes, ¿no? Y entonces, aunque son agresores, Atatayana, es decir, agresor. ¿Quiénes son los agresores? Los, ¿cómo se llama? ¿Pirómetros? ¿Cómo se llama una persona que enciende el fuego? Personas que envenenan a uno, que encienden su casa, que secuestran a la esposa, los niños, lo que sea, ¿no? Violencia, que atacan con armas. Seis tipos de agresores. Arjuna, los hijos de Dhritarashtra eran todos los seis, ¿no? Trataron de envenenarles, quemaron su casa, robaron su esposa, exiliaron a ellos, o sea, apropiaron de su terreno. Entonces, hicieron todo, y aún así, Arjuna está diciendo, ¿por qué vamos a pelear por él? Está dudando. Desde el primer capítulo, desde el texto 28 hasta el final, Arjuna está presentando argumentos que demuestran que él es un Vaishnava, está situado en bondad, no quiere hacer violencia. Muchas personas no pueden entender por qué Krishna, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la gente pensaría, ¿por qué Krishna quiere guerra? Ese es el dios de guerra, ¿no? Ya estamos cansados del dios de guerra, ¿no? Queremos dios pacífico, pero vamos a matar a los animales, eso está bien. Pero el dios no puede hacer nada al respecto. Nosotros vamos a matar animales, vamos a pelear entre nosotros, ¿no? Vamos a pelear por poder, dinero, posición, ¿no? Pero Dios no. Y Krishna, él quiere paz. Donde vive Krishna, coloca vendada, y también en el corazón de uno. Ahí es totalmente pacífico. Cuando sentimos un momento de paz en nuestra vida, es porque
estamos sintiendo la presencia de Paramatma o Krishna dentro del corazón. Pero Krishna tiene que enseñar a las personas qué es verdadera paz. Hace muchos años en Cali, Colombia, había una muchacha que llegó a la clase de domingo y tenía una camiseta con una ballena, decía, salva las ballenas. Entonces yo hablé con ella después y le dije, qué bueno, es muy buen sentimiento, pero ¿qué de las vacas? ¿Qué de los demás animales, los más seres vivientes? ¿No? Entonces, ¿por qué vamos a parcializarnos? Y también yo le dije, si usted puede extender ese sentimiento así, todas las entidades vivientes, vas a tener verdadera paz. Si no, vas a estar luchando para una cosa, ¿no? Yo pregunté si era vegetariano. Él dijo, no, totalmente. Entonces, qué bueno para la ballena, qué malo para la vaca, ¿no? Y el cuerpo y todos los demás. Entonces, pero Arjuna, entonces, él también estaba haciendo lo mismo. Por un lado, su sentimiento Vaishnava de otro del Señor, yo no quiero matar a nadie. Prabhupada dice una y otra vez, ese es un buen sentimiento. Pero si Krishna dice, tío Arjuna, hay que pelear. También en Maharaj Yudhishthira, hubo una gran guerra de Kurukshetra. Para poner Yudhishthira como emperador del mundo. Antes había emperadores del mundo, ahora hay pequeños, ¿no? Feudalismos, ¿no? Que llamamos países o distritos. Pero antes había un emperador. Srila Prabhupada dice que de cinco mil años atrás y previamente había orden, había civilización, y podemos ver los remanentes pirámides, grandes templos aquí en México, grandes templos y signos de una civilización muy avanzada. Y hoy en día hacemos todo de plástico, vidrio, cemento barato, ¿no? Que se acaba en 100 años, 150 años, 200 años, ¿no? De las grandes civilizaciones hay remanentes que tienen miles y miles y miles de años, porque tenía tecnología mucho más avanzada. Por ejemplo, la tecnología del Bhagavad Gita, Sanjaya, ¿no? Él no necesitaba internet, señal, celular. Él estaba en el palacio de Dhritarashtra, que son 300 kilómetros. En 300 kilómetros no se percibió toda la batalla. ¿Y qué estaban hablando todo el mundo? ¿Quién puede ser eso? Mismo los más avanzados con sus satélites pueden ver algunas cosas, tal vez pueden detectar una que otra conversación, pero no pueden hacer eso. Y después llegan los conquistadores de la India y dicen incivilizados, primitivos. Tienen el idioma más avanzado del mundo, sánscrito, que utiliza NASA. NASA no utiliza inglés, ni español, ni alemán, ¿no? Sánscrito, porque es un idioma científico. Entonces, tenían todo esto. Arjuna no quería pelear, Yudhishthira no quería pelear, porque son Vaishnavas, son devotos. Pero Krishna quería. A veces nosotros no queremos algo, a veces no queremos cantar temprano por la mañana, ¿no? Porque tenemos sueño, trabajo, cosas que hacer, asuntos. Pero Krishna dice, Chaitanya Mahaprabhu, que tenía Sadahari, no solamente hay que cantar la mañana, sino todo el día. Hay todas mis actividades, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, deben ser una extensión del Mahamantra. Yo empiezo, purifico mi conciencia,
existencia por el canto del Santo Nombre. Extiendo eso en todas mis actividades y todos mis esfuerzos. Ese es, así se llama Ritvaka Kumbhir Vidana Namaste. Que ofreciendo todo el respeto a la fuente de toda mi existencia, ofrezco mi corazón, mis palabras y todo mi cuerpo sutil y burdo al servicio de ese Señor Supremo. Y cuando pues, hacemos eso, Chivetti o Mukipade Sadaeva, somos herederos de conciencia espiritual. Entonces, aunque Arjuna inclinaba así, entonces él, Krishna está hablando aquí. Krishna dice a Arjuna que Dau Bhuta Sarvalokeshmi Daiva Asure Vacha. Dice, Arjuna, hay dos clases de personas. ¿No? Porque Arjuna estaba pensando, si peleo, no va a ser eso demoníaco, matar los parientes. Pero Krishna dijo, no, porque esas personas con quienes tienen que pelear, ¿no? Yo he hablado a Daimo Nishta Vishabu, ya hablé de lo divino. Ahora voy a describir lo demoníaco que acabamos de ver: orgullo, arrogancia, ira. Todas son cualidades, y Srila Prabhupada explica muy científicamente en su significado cuál es el resultado, cuáles son las características, las tendencias de esa persona. ¿No? Ira, hablan, dominan. ¿No? Así. Esas son tendencias. Dominar no es malo. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre, o sea, seres humanos, tienen dominio sobre los demás, pero dominio no quiere decir matar. Por ejemplo, los padres tienen dominio sobre sus hijos, pero no quiere decir que vamos a matarlos y comérselos. Quiere decir que tenemos que guiarlos, protegerlos. Ese es el dominio en bondad, ese es el dominio divino. Y también el dominio más importante es el dominio sobre los sentidos y la mente y la inteligencia, para dirigirlos correctamente. Por eso, Srila Prabhupada habla de la importancia de principios, regulaciones, más adelante en este mismo capítulo. Dice que Shastra Vidyam Utsvijja, las personas que rechazan los dictámenes y declaraciones del Señor Supremo, darán las escrituras y parte de Kama Karita y hacen lo que quieren. ¿No? Yo soy así. ¿No? Así. No, tú no eres así. Tu ego falso es así. Tú eres muy diferente. Ni siquiera conoces a ti mismo. Y hablar de los demás. Una vez el Papa dijo que ustedes nunca han visto a nadie. ¿Qué quiere decir eso? No has visto a tu papá nunca en la vida ni tu mamá. Soy ciego, ¿qué? ¿Por qué no? Ustedes están mirando el cuerpo. ¿No? Su papá, su mamá, su hijo, son almas espirituales. Hay que aprender, y Krishna dice en el capítulo 5, 18, que la visión de una persona santa, Sama Pandita Darshan. Ellos pueden ver todos igualmente, ¿no? Todos con la misma visión, no discriminan. Una vez Srila Prabhupada estaba sentado en su oficina, estaba mirando un insecto por unos minutos, y su secretario, que está meditando Prabhupada, y dijo: tráeme Prasad. Y tomó la pedacito de Prasad, lo puso así, y el insecto vino y empezó a comer. Esa es visión de Juan. Esa es igualdad. Esa es la visión. Entonces, Srila Prabhupada ha venido para darnos esta visión a través del Bhagavad Gita. La visión
de que con nuestra visión mundana nosotros no vamos a entender por qué Krishna quiere que estos grandes devotos, los pándavas, tienen que pelear. ¿Por qué tenemos que pelear? A veces preguntamos, ¿por qué Dios ha hecho el mundo así? Y la respuesta es, Krishna, Dios no lo hizo así. Nosotros, con nuestro deseo de ser independiente de Él, lo hemos hecho así. Hay que ver un lugar como aquí en México, en todos los países del mundo, hay cárceles, ¿no? Bueno, antes Australia era una cárcel, su país, en una isla donde mandaban todos los criminales, ¿no? Por eso son un poco pesados los australianos, pero son muy buenos, ¿no? Y, pero tenemos cárceles, porque algunas personas no quieren conformarse, ¿no? Entonces también, Ciudad de México, México, Estados Unidos, Alemania, India, todos son cárceles. Y los que viven fuera de la cárcel, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo piensa, yo tengo libertad, yo tengo derechos, ¿no? Sí, a veces tenemos y a veces no. Pero el que tiene verdaderos derechos es la persona consciente de Krishna, porque está libre de las ataduras, de los sentidos, ¿no? El dominio de la mente, la influencia de la inteligencia y el engaño del ego falso. Está libre de todo eso. Está totalmente absorto en Krishna. Estuvimos hablando el otro día de un gran devoto, Vasudevdatta. Era tan avanzado, tan desapegado de su cuerpo para enseñarnos Krishna regularmente. El destino volvió leproso, ¿no? y tenía lepra tan severa que había gusanos así andando dentro de su cuerpo dando vueltas, y cuando un gusano se caía del cuerpo, él agarraba el gusano y lo ponía de vuelta, ¿no? Tan desapegado. Claro, es que no estoy recomendando eso, ¿no? Pero el punto es que ese es hasta donde queremos que llegue nuestra conciencia, no para dar refugio a los gusanos, ¿no? Pero para entender que no soy este cuerpo. Entonces, cuando nosotros podemos liberarnos de esa tendencia, porque la tendencia materialista está siendo promovida, por eso yo digo que estamos en una gran cárcel. Come esto, haga esto, ¿no? Tiene que pagar sus impuestos, tiene que hacer esto, tiene que hacer tal cosa. Y pensamos que somos libres. Y después, para tratar de escapar, volvemos así rebeldes. Pero si rebeldía también tiene su precio. Después somos criminales, según la ley, ¿no?, vigente. Y después otro tipo de cárcel. Entonces, vida material quiere decir pasándose de una cárcel a la otra. La cárcel de la mente, la cárcel de la inteligencia, la cárcel del cuerpo, la cárcel de los sentidos, la cárcel de la sociedad, la cárcel de la familia. La familia es muy querida. El mismo Arjuna, todavía en capítulo 16, Krishna está asegurando que Arjuna entiende, claro, Arjuna entiende todo, pero Arjuna siendo representante de nosotros, que entienda que aunque él está dando una instrucción o un deber muy desagradable desde el punto de vista de la mentalidad de Arjuna, Krishna está dándonos la perfección. Porque como yo acabo de leer, cuando estamos siguiendo nuestros caprichos, Krishna dice, Nasa Sintiembo Nanti, Nasukam Namparam Gati.
Cuando una persona no siga las escrituras, no las hace bien, no puede alcanzar la perfección y azúcar tampoco puede ser feliz. ¿Por cuánto tiempo podemos ser felices materialmente? O sea, siendo honestos, a veces la gente dice, no, yo soy muy contento, muy feliz. Pues viene una enfermedad, viene un mosquito, nadie está muy feliz, oh, qué bonito, ¿no? Cuando tengo que pagar mis impuestos, estoy feliz. No, cuando tengo que ir a trabajar, estoy feliz. Y no, cuando tengo que hacer tantas cosas, ¿no? Hasta ¿no? Algunas personas piensan que soy libre, a veces dicen, vas al baño. No, no, ¿te gusta hacer? ¿Placer? ¿No? ¿Tengo que hacer? ¿Duermes? ¿No? Sí, tengo que dormir. Estamos tan forzados de hacer tantas cosas. Entonces, por lo tanto, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna dice que la verdadera libertad es cuando uno se libra de todas esas ataduras. En el Srimad Bhagavatam dice que hay cuatro ataduras principales. Esa que primero tenemos una bolsa que se llama el cuerpo, hecho de tres alimentos. ¿No? Entonces, cuando está bien arreglado, ¿no? O sea, ¿no? Joven, bonito, y si tengo algunas fallas, unas buenas cosméticas para esconder. O si no, ¿por qué siempre las discotecas y bares son oscuros? Para que no pueda ver los defectos, ¿no? Disfrutar, ¿no? Otras personas ya, no puedo, cuando llego a luz, tengo una cita. Pero no es así. Entonces un cuerpo, pero si abrimos el cuerpo, puede ser el cuerpo más bonito del mundo. Yo tuve el privilegio de trabajar en una funeraria, ¿no? Por una semana, pues ya no aguantaba más, pero fue una buena lección. Un amigo mío, su padre era bueno, entonces dijo, ¿quieres ganar bien? No, sí, está bien. Mi papá fue empleado, ah, ok. Entonces, no, pero uno aprende, ¿no? Que habían cuerpos muy bonitos y llegaban, pero no eran atractivos. Entonces, lo atractivo es el alma. El alma es atractiva, ¿no? Eso es lo que va a venir. Entonces, una cadena, el cuerpo. Swati, Kalakalanishu, esposa, esposo, niños, otra atadura, muy fuerte, ¿no? Hasta más fuerte que el cuerpo. Y después, Boma y Dini, de mi lugar de nacimiento. Bueno, yo siempre veo en el aeropuerto que un mexicano conoce otro mexicano. ¿Tú eres de México? ¡Oh, muy bien! ¡Qué bueno! Pero si hubiesen pasado uno al otro en México, ¿no? Pero, ¿cómo identificar? Es que mexicano, estadounidense, alemán. Bueno, entonces, otras cadenas, y otra cadena, Tirta Budhi, Salilena Karichich, la religión, ese es mi religión, ese es mi guru, ¿no? Ese es mi guru, secretismo, mío, es mío, es mío, eliminamos los demás, ¿no? Los demás son otros, otra cadena de separación. No de unión. Janesh Bhagavesh Usare Bhagavara. El Bhagavan dice: si uno no puede ver que la perfección de la vida es encontrar personas sabias que nos iluminen, que nos den el camino. Las escrituras son un mapa. Y el guru, el sadhu, el iluminado, es como la persona que indica, hay que tomar esa ruta. Hay muchas rutas, ¿no?
muchas religiones, muchas escrituras. Pero hay un dicho en Mahabharata, Mahajanayagatasabhanta. Pero el Mahaja, la persona que es totalmente autoiluminada, es la persona que realmente va a indicar el camino. Si no, Prabhu Krishna, argumentos, filosofía, no, así. Siempre hay alguien que nos va a romper el estado. Y diferentes religiones, también muchas variedades, y casi nunca toleran uno al otro. Y después, diferentes eruditos filosóficos que tienen su punto de vista basado en otros filósofos, pero voy a añadir el mío. Cada uno tiene diferente. Entonces dice, si uno quiere saber la profundidad de la verdad absoluta, busca a la persona autoiluminada. ¿Quién es esa persona autoiluminada? La persona que siga la verdad absoluta. La persona que ha visto la verdad absoluta. ¿Quién es esta verdad absoluta? Krishna. No. Krishna tiene muchos nombres, muchas formas, muchas manifestaciones. Debemos buscar aquella manifestación. Aquí, hace como 25 años, tal vez 30 años, vino un joven de Europa con su mochila, andando por el mundo. Vino aquí, le gustó, se quedó como unas 2 semanas, y después un día yo lo vi con su mochila, listo para salir. Y dije, ¿qué pasó? No, es que aquí es maravilloso, pero tal vez hay algo mejor. Entonces yo le dije, bueno, tengo una propuesta. ¿Por qué no? Si es lo mejor que has encontrado, quédate aquí. Y si encuentras algo mejor, bueno, puedes ir. Voy a ir después, voy a pensar. Entonces, estar situado en la verdadera verdad absoluta, como Arjuna, a veces es difícil. Él tenía un concepto de la paz, concepto de mis parientes, mis amigos. Y después, Krishna dijo algo totalmente difícil. En 2 ocasiones muy fuertes, Arjuna argumentó, porque era amigo de Krishna, él argumentó, no puedo, fuertes argumentos, diciendo a Krishna, tú eres Madhava, el esposo de la diosa de la fortuna, entonces, ¿por qué quieres quitar la fortuna que tengo con todos mis amigos? Tú eres Rishikesh, ¿no? Tú eres ¿qué nombre digo? Bueno, digo el nombre, que no recuerdo el nombre, pero el que mata el demonio, Madhusudana, tú eres Madhusudana, el que conquista y mata el demonio Madhu, pero tú no eres Yashoda Sudana, ¿no? O Nanda Sudana, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres? Krishna, tú no matas a tus parientes porque quieres, o sea, argumentando fuerte, ¿no? Con Krishna, porque era amigo. Y después, Krishna escuchó todo, sonriéndose un poco, después dijo, Arjuna, estás lamentándose, parece el cuerpo. Todas esas identificaciones son productos del cuerpo. Tú tienes que salir de esto. Tienes que despertarte. Y después Arjuna se dio cuenta y dijo que campaña incluso para Sobhava. Yo estoy confundido, Dharma Samudhetta. Estoy confundido. Entonces dijo algo muy importante, que Yashreya Shanishchitam Brumitam. ¿Por qué estoy confundido, Krishna? Dime claramente, exactamente lo que tengo que hacer. Ese es el momento cuando estamos preparados para entrar en el camino espiritual. Cuando estamos dispuestos a poner nuestra vida,
toda nuestra existencia bajo el cuidado de la persona más capacitada, Krishna, la persona suprema, y sus representantes. Sus representantes tienen que ser transparentes, buenos conductores de conocimiento trascendental, buenos ejemplos de la conducta espiritual. En ese momento empieza el verdadero progreso espiritual. Entonces, Arjuna, Krishna está hablando todo ese capítulo de las cualidades no deseables de personas que son demasiado materialistas. ¿Por qué? Porque Krishna quiere que todo el mundo comprenda, ¿no?, que eso es porque si nosotros leemos ese, yo leo ese capítulo muy frecuente porque encuentro muchas cosas que tengo que superar. A veces queremos leer nada más las cosas bonitas, aquí está Radha Krishna, Krishna tocando su flauta, pero hay que leer eso para ver si todavía me quedan algunas de esas cosas, ¿no? Un buen espejo para ver cómo está mi conciencia. Para ver, quítese ese espejo que nos deja ver en dónde estoy, ¿no? Entonces, por eso Krishna está hablando aquí. Pero realmente lo que queremos es salir de toda esa confusión, la cárcel de la existencia material, ¿no? Todos los problemas, todas las dificultades, todas las influencias negativas. Y para hacer eso yo quería concluir por leer, porque no recuerdo todo el verso, un verso hablado por Prahlad Maharaj. Primero, había dos versos. Prahlad Maharaj, en el quinto canto de Srimad Bhagavatam, está haciendo oraciones al Señor Nrsimhadeva. Y en esas oraciones, primero, él dice, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, a veces tenemos concepto de amigos y enemigos, ¿no? Muy arraigadas, así, muy fuertes. Eso es bueno, eso es malo. Y somos muy capaces de encontrar los malos. Como una vez, yo y Mahaprabhu hicimos un ejercicio que dijimos a un grupo de personas, ¿no?, que piensen en alguien y piensen todos sus fallas. Ahora, todas sus buenas cualidades. Esa es nuestra tendencia, desafortunadamente. Fallas son muy fáciles de identificar, ¿no? Pero de poder ver el bueno dentro de todo el mundo. Entonces, Prahlad Maharaj identificó el peor enemigo. Él dijo, en una ocasión, en el séptimo canto, él dice a su padre, mi querido padre Hiranyakashipu, has conquistado todo, prácticamente todo el universo. Pero esos no son tus enemigos. Tus verdaderos enemigos son seis, ¿no?, la mente y los sentidos. Tienes que conquistar ellos. Después, al mismo tiempo, él hizo una oración al Señor Nrsimha y él dijo, el peor enemigo, por favor, mi querido Señor, con sus uñas, con sus uñas y sus colmillos tan feroces, ataca el enemigo, el peor enemigo que se llama Kamashayana, ¿no?, los deseos materiales dentro de mi corazón. Por favor, ¿no?, Randaya, Randaya, elimínalas, tomo grasa, grasa, libérame de la ignorancia. Abayam, 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 y con tu presencia trascendental, libérame de todo el temor de la existencia material. Entonces, después, para esa oración que yo quiero compartir con ustedes, muy bonita oración. Voy a leer en sánscrito, pero es muy bonito. Sosastras nubishvasya kala prasidatam jayantu bhutane shivam vitoriyam
manasya bhadram vajatada duksaje avishtam no apyatyahaituka. Que todo lo que exista toda buena fortuna en todo el universo y que todas las personas, cada quiere decir serpiente, veneno y envidioso, que todos los envidiosos, las personas envidiosas sean pacificadas, tranquilizadas. ¿Cómo? Que todas las entidades vivientes que se tranquilicen por llevar a cabo el servicio a ti, Bhakti Yoga. Por aceptar servicio devocional, pensará en el beneficio, el bienestar de cada uno, de uno al otro. Por lo tanto, déjanos ocuparnos en el servicio de la trascendencia suprema del Señor Sri Krishna y siempre permanecer absorto en pensamientos acerca de él. Entonces, esa es la mentalidad que debemos buscar. Pensar en el beneficio de los demás, eso se llama ser sirviente. Todos somos sirvientes a la fuerza. Tengo que servir, ¿no? Cuando yo estaba en Nicaragua, conocí a Anastasio Somoza. No Somoza, tiene Somoza. Somoza, ¿no? Dictador. Y yo fui para darle un Bhagavad Gita y todos sus guardias venían con pistolas. Y así, no, ¿qué pasa? Joven, yo era joven, todavía no, joven, pero Bhagavad Gita, yo estaba buscándolo. Ven a mi casa. Fui a la casa de él. Y tenía varios Vedas y todo, me sorprendí, dictador, genialista aparentemente. Y no, mi hijo también ha conocido a ustedes, ustedes son los Hare Krishnas. Sí, mi hijo conoce a uno de ustedes. Y fue a la escuela con uno de ustedes. Después él dijo, pero a mí me gusta su filosofía y todo, pero tengo un problema, que yo no puedo ser controlado y dominado por nadie, ni siquiera creer por Dios. Yo le dije, todo el mundo tiene que servir a alguien. Y le dije, yo no, yo soy el jefe. Después salió su esposa. Y le dije, alguien, ven para acá. Miren, tengo una razón. No siempre estamos obligados a servir a alguien. Pero cuando uno aprende a servir a todos, esa es la perfección de la vida, cuando podemos servir a todos. Cuando queremos ver el beneficio, el bienestar para todos los demás, ese se llama conciencia de Krishna. Por eso vamos a aceptar la petición de Sri Prahlada Maharaj, las enseñanzas de Krishna, volvernos pacíficos. Pacífico por aceptar la paz que desciende o el mensaje de la Suprema Personalidad de Dios. Arjuna lo hizo y en medio de matar miles de personas alcanzó la perfección y la paz. Ese es verdadera paz. Cuando puedo estar en medio de la guerra y sentir paz, ¿no? Si soy en un jardín, en un lago, un día de 26 grados, ¿no? Un sol suave, nube, cielo, azul, que es no tan común aquí en la ciudad de México, ¿no? ¿No? Amigos alrededor, buena comida, puedo tener paz. Pero es cuando estoy en medio de la guerra, los momentos más difíciles de la vida, eso es cuando necesito Bhagavad Gita, necesito el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Necesito las enseñanzas de Prahlada Maharaj y los grandes devotos del Señor, porque eso es lo que nos ayuda a tener verdadera felicidad en la vida. Entonces voy a parar aquí. ¿Hay una pregunta? ¿Comentario? Sí.
Ah, usted estaba hablando ahorita que Pralad Maharaj está pidiéndole a Sri Krishna, al Señor Vishnu, le está pidiendo que tenga paz, que tenga esto, que pueda mantener mi conciencia espiritual. Pero yo leo en el Bhagavad Gita que el avance espiritual depende del esfuerzo de uno mismo. No es que lo que dice Bhagavad Gita, no es que Krishna me va a dar realización. Yo tengo que esforzarme por mi realización. Sí, depende de uno. ¿No? Depende de uno. ¿Ah? Pero Krishna está dándonos la oportunidad. ¿No? Krishna está dándonos la posibilidad. Hay dos cosas que siempre hablan todos los Vedas. Hay dos cosas que son necesarias para el progreso espiritual. Primero, la misericordia del Supremo y la aceptación. La aceptación no es la buena filosofía, me gusta, sino de transformar mi existencia a través de esa misericordia, ese conocimiento que desciende. Entonces, ahí tengo que aceptar mi parte. Si no, simplemente estoy ocupando Bhagavad Gita como un entretenimiento filosófico. Pero cuando se vuelve una luz, una iluminación que descende para transformar mi existencia, entonces yo acepto esa transformación. Porque si no, no, simplemente son palabras. Se vuelven, son espirituales, pero se vuelven espirituales en mi persona, en mi existencia, en mi persona, cuando yo las acepto. En ese se llama conciencia divina. Pero yo me refiero más a lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, en varios lugares. Él dice, uno debe de elevarse a sí mismo por su propia mente. Él está dando las instrucciones para que nosotros las utilicemos en nosotros mismos, no esperando que la elevación espiritual venga de arriba hacia mí, dame esto, dame lo otro, sino que uno tiene que elevarse por su propia mente. Es lo que dice la ley. Sí, claro. Uno tiene que hacerlo. Que sea muy rápido, que sea lento, o que sea inmediato, o que sea tardado, vida tras vida, ese depende de mi seriedad, de mi comprensión, y de mi deseo, de mi determinación. Krishna dice varias veces en Bhagavad Gita, Kritabrata, tenemos que volvernos Kritabrata, o determinados. Por ejemplo, si alguien quiere ser muy rico y trabaja duro, esa determinación, entonces tenemos que decir, Krishna habla Bhagavad Gita para desarrollar la determinación espiritual de ir adelante, y en poco tiempo, en un segundo, uno puede volverse consciente de Dios totalmente. Pero requiere que uno acepta, uno abre. Y como usted dice, no es una cuestión de religión sentimental, es una cuestión de entender que aquí está la verdad absoluta y yo debo conformar mi vida. Generalmente en las religiones de hoy en día quieren conformar las instrucciones de Dios a mi vida, ¿no? Si yo voy a adoptarles a mi realidad, pero en realidad la vida espiritual es adoptar mi vida, ¿no? Adaptar mi vida a las enseñanzas del Señor Supremo. ¿Sí? Ahí, mencionaba que uno no, o más bien que Krishna no interviene en las actividades de uno. ¿Cómo podemos entender que Krishna en una parte es el controlador de las entidades vivientes, pero por otra Krishna dice en el Bhagavad Gita que él no interviene en los deseos o en las actividades de la entidad viviente? ¿Nos podría
¿podría explicar cómo está esa parte, por favor? ¿Cómo podemos entender que es la verdad absoluta? ¿Cómo podemos? Sí, como Krishna es el controlador de las entidades vivientes, pero al mismo tiempo él no interviene en sus deseos de la entidad viviente. Un momento, que tengo que poner, que yo olvidé de ponerlos porque tengo un defecto para escuchar muy bien. Bueno, sí, mi pregunta era cómo la Krishna dice que él está el controlador de las entidades vivientes, pero al mismo tiempo él no interviene en las decisiones y en los deseos, más bien de las mismas entidades vivientes. O sea, es controlador, pero de cierta forma la entidad viviente tendría una libertad. No entendí bien. Entiendo, pero... Ah, tal vez quite la máscara y puedo entender lo mismo. Bueno, mi pregunta ahora es que la entidad viviente es, digamos, bueno, más bien Krishna es controlador de las entidades vivientes, sí. Pero al mismo tiempo se dice en el Bhagavad Gita que Krishna no interviene en los deseos o en las actividades de la entidad viviente. Entonces, mi pregunta era si la entidad viviente tiene cierta libertad, entonces Krishna es... Sí. ¿O Krishna realmente es controlador completamente? Controlador quiere decir que Krishna ha establecido el ambiente, las reglas, las gunas o las moralidades que nos dominan, pero siempre tenemos libre albedrío. Pero es un libre albedrío muy diminuto. Básicamente, el libre albedrío consiste en escoger Krishna o Maya, ¿no? O sea, las enseñanzas divinas o los impulsos de la existencia. Y, pero más que uno entra en conciencia espiritual, en conciencia de Krishna, más libertad que uno tiene. Cuando nosotros pensamos todo lo contrario, libertad quiere decir, puedo disfrutar a través de mis sentidos con todos mis derechos, que yo he luchado por mis derechos, con el dinero, con mi conocimiento, con inteligencia, ya puedo disfrutar la vida mejor, manipulando, explotando la energía material. Y eso es lo que está haciendo todo el mundo, y piense que son libres, ¿no? Pero verdadera libertad es poder vivir en el plano espiritual donde no hay restricciones, no hay posibilidad, ¿no? Krishna es ilimitado, Krishna es adoksha, más allá de la mente, de los sentidos y de la inteligencia. Y cuando uno entra en ese plano espiritual, ¿no? Somos tan restringidos por los sentidos, nos obligan constantemente. Rupa Goswami dice que son mis amos indeseados, ¿no? Unos amos muy malos que 24 horas por día me están dictando algo. Y la mente también, ¿no? Con sus gustos, ¿no? Y la inteligencia con sus preferencias, sus prejuicios. El ego falso con sus identificaciones, ¿no? Blanco, negro, esto y otro, ¿no? Hombre, mujer, todas esas confusiones. Entonces, nos hace, ¿no? Pensamos que es libertad, pero es restricción. Cuando uno va más allá de todo esto, uno está libre. Libre para servir a Krishna, libre para estar con Krishna, libre para experimentar bienaventuranza, no la felicidad temporal de mala calidad de este mundo. Por ejemplo, hay diferentes calidades de placer material, pero todos son muy inferiores porque siempre se van, ¿no? Por ejemplo, si yo compro algo y se rompe después de 3 días, hecho en China o hecho en... ¿no? Un reloj chino, un reloj suizo, ¿no? Entonces, pero mismo el reloj suizo en algún momento va a romper, ¿no?
es la felicidad material. Si tengo felicidad inferior, de tratar de disfrutar los sentidos burdos, esos placeres se van muy rápido. O si disfruto un placer intelectual que tal vez se puede extender más, es más amplio, pero también está. Yo conté el otro día, había un filósofo de Inglaterra, Samuel Johnson, que memorizó todos los libros en la Universidad de Oxford y Cambridge. Todos los libros, leyó todos y los memorizó. Y después él dijo que mi vida es un fracaso. Yo leí todo esto y estoy igualmente infeliz. Después de tanto. Pero cuando uno entra en el plano de la conciencia de Krishna, con todos los disturbios y problemas y situaciones y placeres materiales, no, uno no tiene ningún interés. Son iguales, ¿no? Iguales, el placer material. Entonces nada más tengo que saber cómo manejarlas. Cuando hay dificultades en la vida voy a internalizarme más. Y cuando hay oportunidades, voy a ofrecerles a Krishna. Voy a tener más facilidad para servir externamente. Entonces, o estoy internamente con Krishna o externamente con Krishna, según las circunstancias. Pero debo estar con Krishna. Eso es lo importante. Sí, que lo que pasa es que en este capítulo se habla de. Bueno, de las cualidades demoníacas, ¿cierto? Pero eso es un tipo de mentalidad. Entonces, por ejemplo, se habla de la envidia, la arrogancia, y mi pregunta es muy práctica. Entonces, ¿cómo en el día a día o en la forma cotidiana, cómo podemos ir erradicando ese tipo de sentimientos? Porque por lo general, yo siempre le pregunto a los devotos mayores o a los monjes y siempre dicen, hay que servirle. Pero yo creo que tenemos que profundizar aún más ese sentimiento, cómo podemos hacerlo consciente para ir erradicándolo día a día. Pero por ejemplo también en el mundo espiritual, las gopis, ellas competían para servir a Krishna, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo veo del mundo material es como lo pervertido, ¿no? Entonces sería mi pregunta. Muchas gracias. Por ejemplo, el orgullo. En el plano material somos orgullosos de nuestras actividades. En el plano espiritual, entendemos que el Bhagavad Gita, Krishna es la habilidad de la persona. Los orgullosos que Krishna me dio esa habilidad. O sea, el orgullo está, pero transformado. Estoy orgulloso de haber recibido la misericordia de Krishna. Estoy orgulloso que Krishna me está dando esa posibilidad. La envidia en este mundo es competiendo para ser mejor. Pero la envidia en el mundo espiritual es, yo quiero servir mejor que esa otra persona, porque esa persona me inspiró, entonces yo quiero dar más placer a Krishna. Entonces, esa es trascendental. Yo no estoy tratando de bajar a otra persona, sino estoy diciendo gracias por mostrarme verdadera actividad, verdadero sentimiento. Ahora quiero tomar esto y hacer más para Krishna. Entonces, eso está lleno de bien. No hay negatividad, solo hay aumento y aumento y aumento. Envidia. Pero Narottam Das Thakur dice que ese tipo de envidia no es muy fácil de tener. Pero Srila Prabhupada, hasta cierto punto, lo fomentaba. Él dijo, deben salir a distribuir libros y competir, pero para el placer de Krishna, no para ser mejor el otro, que el otro, sino para, ¿no? Para que, oh, hizo tantos libros para el placer de Chaitanya Mahaprabhu, voy a ser más para que Chaitanya Mahaprabhu sea todavía más complacido. No tiene nada que ver, la otra persona nada más es mi guru, ¿no? Es mi inspirador. Entonces, así es la trascendencia. Pero no es fácil, es muy fácil caer en el orgullo y arrogancia, ¿no? Yo soy mejor, mejor milanguero, mejor distribuidor de libros, mejor cocinero, mejor orador, mejor estudiante. Ok.
Sí. Usted en la traducción dijo que Rapa explica que esas cualidades demoníacas desde el vientre de la madre se van adquiriendo. Y recuerdo que dijo que eso es la situación del karma, pero también se puede decir que es como genético. Sí. Genético. Ajá. O sea, ya son genes que se van pasando. ¿Eso se puede traducir como karma? Sí, esa es la manifestación externa del karma, ¿no? O sea, karma se manifiesta en nuestra psicología, genéticamente en el cuerpo, ¿no? Y también en el ego, en el ahankar, el ego falso. Mi karma va a manifestar que voy a tener ciertas identificaciones, ¿no? Por ejemplo, por karma yo voy a ser hombre y mujer. Entonces, la gente, yo soy hombre, o soy fuerte, yo soy mujer, muy bonita, ¿no? Yo soy esto y otro. Entonces, el karma se manifiesta en todos los diferentes niveles de nuestra existencia, hasta genéticamente. Entonces, si los científicos logran hacer modificación genética, es porque es su karma. El karma de modificado y el karma de modificador, ¿no? Y piensen que estamos haciendo grandes logros. Como Shri Prabhupada dijo que con inteligencia arquitectos y ingenieros hacen un gran edificio, pero simplemente es arena, fuego y agua, ¿no? ¿Y quién dio la arena, fuego y agua, Krishna? ¿Quién les dio la inteligencia para saber cómo combinarlas y moldearlas y estructurarlas? Krishna. Entonces, finalmente es Krishna. Entonces nosotros vamos a escoger de quién quiero ser iluminado, ¿no? De los iluminadores de Maya, ¿no? Filósofos, científicos, materialistas, o de los científicos y filósofos espiritualistas. No es pregunta, nada más sería de lo que desea de voto, pero ¿qué consejo, qué palabras nos dejaría, inclusive para mí principalmente? Sabemos que afuera en el mundo material pues es muy fácil, ¿no? Caer en ciertas ofensas o en ciertos defectos, digamos. Pero dentro de aquí del templo, ¿qué nos diría para que dejáramos de competir, criticarnos, y que fuéramos realmente una familia para poder servir a Krishna, que es el único objetivo? Con la conciencia de Krishna se soluciona todo. No. Gracias. Muy fácil. O sea, nosotros podemos complicar todo o simplificar todo. Más intervención de Krishna en mi vida, todo se vuelve muy simple, ¿no? Entonces, una vez Shri Prabhupada dijo que conciencia de Krishna es muy fácil para la persona que quiere ser consciente de Krishna. Canta el santo nombre y trate de complacer a Krishna. Pero para la persona complicada, encuentra tantos obstáculos. Entonces, Krishna dice, yo puedo darte, yo estoy dando conocimiento, recuerdo y olvido. Entonces, yo doy, si tú quieres tener razones de no servir a mí, yo te doy miles de razones y para olvidar. Y tú quieres servirme, yo voy a dar miles de razones de hacerlo. Entonces, finalmente, descansa todo en mi motivo. ¿Qué quiero? ¿Qué es que quiero? Si yo quiero ser sirviente de Krishna, yo acudo a Bhagavad Gita, yo canto el santo nombre, yo me asocio con los otros que tienen cualidades admirables.
Y si quiero, no quiero esto, voy a ver todos los devotos, todos sus problemas, sus defectos, sus, voy a asociarme con la gente más negativa para como estar convencido que no, yo estoy bien y los demás no están tan bien, ¿no? Entonces, depende. Pero desafortunadamente tengo otro programa ahora y voy a tener que parar aquí. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Shrila Prabhupada aquí. ¡Oh!